Había una vez, en un lugar muy lejano, una pequeña ciudad llamada El Mundo Bautister. En esta ciudad vivían millones de Bautisters, y claro, también habían Bautister Boys. Pero lo triste era que, como a la mayoría de todos los mundos les pasa, el espíritu de Navidad y de celebrar Año Nuevo se fue perdiendo conforme se iba creciendo. Ya que, no es lo mismo vivir una Nochebuena de pequeños allá cuando somos grandes. Era una Navidad quizás con muchos adornos, pero el amor, la paz y generosidad se habían olvidado para siempre. Habían olvidado la rumba. Pero no todo estaba perdido, porque una personita muy especial aún creía en la Navidad, y que creando rumba, todo podría cambiar, y eso fue lo que pasó. Mientras tanto, en el Polo Norte, duendecillos preparaban juguetes y regalos para ponerlos en el trineo de Santa Claus, ya que ellos sabían que esa Navidad no sería como las otras. Confiaban en que esa personita levantaría y reanimaría a todo el mundo Bautister, y viviría el amor y la unión eternamente. Y ahora de seguro te estarás preguntando, ¿qué más pasó? Bueno, de vuelta al mundo Bautister, esa personita comenzó a enviar invitaciones a cada Bautister. Esta invitación citaba a reunirse el 24 de diciembre en el palacio más grande del mundo, el MB, llamado así por el legendario Chico de Vine. Llegando el 24 de diciembre, todos y todas las Bautisters acudieron al palacio, pero ¡oh sorpresa!, todo estaba oscuro, y eso se debía a que les aguardaba una sorpresa tremenda. De pronto, un árbol comenzó a iluminarse, llenando de luz el palacio y trayendo a cada Bautister los viejos recuerdos que algún día unieron a toda esta hermosa familia. Después de todos estos bellos momentos, tendrás la duda de quién fue esta personita quien trajo la alegría al mundo. Y ahorita mismo te lo voy a contar. Esa personita eres tú, quien iluminó con gran devoción a esta familia Bautista. Gracias por haber escuchado este bonito cuento y que pases una feliz Navidad alrededor de todas las personas que amas, y nunca olvides llevar contigo siempre la rumba que llevas dentro.
gracias por todo su amor y su apoyo. Recuerden utilizar el hashtag para decirme cómo les fue en estas bellas fiestas navideñas, cómo se la pasaron, con quién la compartieron, qué estuvieron haciendo. Disfruten de estas fiestas, pásenla con sus seres queridos. Feliz Año Nuevo, feliz Navidad y que siga la rumba.